amigos del Fusil, somos el Profe Heroína, una banda 100% poblana. Yo soy Aarón, soy guitarrista en la banda. Yo soy Eric, soy el bajista. Yo soy Isaac, el baterista de la banda. Y yo soy Oliver, vocalista y guitarrista de la banda. El Profe Heroína empieza, bueno, como cualquier banda independiente, en un cuarto con dos guitarras acústicas, conmigo, con Aarón y Joshua Camacho. Empezamos a componer. Y bueno, posteriormente se fueron dando ahí las circunstancias, conocimos a gente o gente que ya conocíamos en el pasado, como Isaac y Eric, y bueno, poco a poco fuimos armando bien el proyecto ya más serio. Todo se dio desde el momento en el que nos conformamos ya como banda. Nosotros planeábamos, pues, teníamos una tocada en una escuela, teníamos que tocar para un festival de 14 de febrero, pero queríamos llevar algo nuevo. Entonces, como comentaron, ya entre Joshua y él ya empezaron a componer ciertas canciones y nosotros empezamos a tratar de darle sentido ya como banda para conformarnos y hacer y darle sentido, pues, como tal, único a la banda. Y poco a poco se fueron componiendo varias canciones, y como nosotros no queríamos que todo sonara igual, le dimos un estilo a cada canción, y eso conforma como tal pues un estilo único para la banda, porque no nos basamos solamente en una cosa como pues muchas bandas lo hacen. Quisimos hacer algo diferente, algo que llamara la atención al público de todas las edades, porque tanto tocamos como rock un tanto pues movidón. También tocamos rock and roll, también tocamos un poco de indie, un poco de pop, y pues todo se varía precisamente para que pues todo el público nos escuche.
Pues muy bien, la verdad no esperábamos tanta aceptación. Como dices, es algo más fresco y pues por ejemplo mucha gente está acostumbrada a, pues, a música un poco más como con instrumentos electrónicos y eso. Nosotros dijimos, no, pues nos metamos a las guitarras, pues ya, que vaya, que pase lo que tenga que pasar. Y muy bien, de hecho las personas nos dicen, oye, no, tocan muy bien, se escuchan muy bien, cantan bien, la melodía está pegajosa, las guitarras suenan bonitas. Entonces sí es como que podría decirse comercial, entre comillas, la música. Entonces yo creo que eso también ha ayudado a la aceptación del público. Nuestro amigo y productor Sergio Mata, que fue el que grabó nuestra primera canción, La Fórmula, un día ya teníamos varias canciones y le dije a Don, oye, pues ya tenemos canciones, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿de qué sirven que estén arrumbadas? Y le comentamos a Sergio y dijo, no, sí, yo me aviento con ustedes, yo no hay problema. Entonces ya un estudio ahí en su casa, que él pues sabe de música y sabe de composición y de todo, nos ayudó mucho. Y la grabación tardó como un año y medio en ser terminada, porque pues como somos una banda es difícil mantener la estabilidad, ¿no? Entonces pues las guitarras se grabaron aparte y las guitarras tardaron, no sé, 3 meses, la batería fue lo primero, así, o sea, todo disperso. Pero fue muy, muy emocionante, nunca habíamos grabado así algo tan serio y algo tan, tan directo a lo que nos gusta. Recorre tus caminos secretos.